Bueno, vamos a ver si podemos seguir. Que se había parado la cámara. Bueno, vamos a seguir con esto. Esto está... Bueno, pues eso, vamos a desmacetarlo. Con cuidado. De acuerdo. Entonces esto ya os digo que esto no se trata de hacer daño, se trata de desmacetarlo, ¿de acuerdo? Luego parte de esta tierra la usaremos aquí, pero parte solo, ¿de acuerdo? Con cuidado, ¿de acuerdo? Esto ya os digo que no se debe de tirar ni se debe de... Esto va saliendo ya, ¿de acuerdo? Bueno, wow, qué bueno. Vamos a sacar aquí dentro hay que mirar, porque dentro está la rejilla, ¿de acuerdo? Entonces, y fijar la arlita como sale. La arlita, esto es, bueno, es un coñazo. Entonces, yo, hombre, está bien, pero yo no le voy a poner más arlita, ¿vale? Porque luego hay que quitarlo. Entonces, como luego hay que quitarlo, está bien como drenaje, ¿de acuerdo? Como drenaje está bien, pero ya os digo que esto hay que procurar no tocarlo mucho, ¿eh? ¿Vale? Digo siempre lo mismo, que esto solamente vamos a cambiarlo aquí al colador, ¿vale? Que se me va la palabra. Bien. Bueno, pues espero que se vea. Yo creo que sí, lo que pasa es que luego se desenfoca la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, no... Vamos a limpiarlo un poquillo. Un poquito solo, ¿vale? Vamos a limpiarlo un poco. Vamos, yo al menos al mío, ¿eh? Un poco, no necesito... No necesito más historia, ¿de acuerdo? Porque no me hace falta, entonces... Esto lo ideal sería... Bueno, ideal no, que esto se puede hacer también ahora, ¿eh? Con cuidado, quiero decir, yo lo hago ahora, ¿eh? Luego que cada uno valore su capacidad de hacerlo, ¿eh? Vale, pero esto con cuidado puede hacerse ahora sin problema. Porque ahora no es un trasplante propiamente dicho, ahora es cambiarlo solamente al sujeto. Está francamente bien, la verdad, mirad qué raíces tiene, es bestia. Entonces no le voy a tocar, yo digo, con esta sí, porque está muerta. Esto sin miedo, lo que esté muerto se puede quitar, esto sí, lo pinzamos, pero con mucho cuidado, ¿vale? Esto con mucho cuidado, ¿vale? Bueno, bien, esto aquí. Ahora, vamos a poner aquí, yo creo que con cuatro de calama, vamos a dejar calama, Kiryuzuna y grava y Fujizuna, ¿de acuerdo? Vamos a poner... Tiene poco polvo, porque está casi ligado, ¿vale? Luego de cuatro, yo creo que hay que ir con cuatro ya, cuatro de cada mano, ¿vale? Vamos a poner 50 de cada, ¿vale? Cuatro,
cuatro para tirar, ¿de acuerdo? Zona baja de volcán de Fuji, de Fujiyama, ¿de acuerdo? Entonces es francamente buena porque tiene un montón de propiedades que yo creo que incluso hasta mejor que la lava roja, ¿de acuerdo? Que la greda roja volcánica, ¿de acuerdo? Bueno, ahí se usa mucho, ¿vale? Aquí alguien puede pensar que soy un poco pijotilla. No. Aquí toda la grava volcánica que he encontrado es de este tamaño. ¿Vale? Muy gorda, súper gorda. Entonces no encuentro de la pequeña. Y esto tiene, creo que son de 2 a 5, ¿qué? Estos son 3 y 12 milímetros tiene de grosor, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está aquí el sustrato hecho, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner primero aquí una capa. Capa de Fujizuna de drenante, ¿de acuerdo? Eso es importante. Lo mismo que antes poníamos la arlita, que ya he dicho que es un problema porque se pega todo y luego hay que quitarlo. Y entonces esto ya es mucho más sencillo. Y ahora vamos a echarle, una vez que ya tenemos. No sé si se verá bien, supongo así, ¿vale? Aquí está ya el drenante, ¿vale? La Fujizuna. Vamos a echar un poquito del sustrato, ¿de acuerdo? Ahí. Muy bien, un poquillo. Y ahí. Esto, las raíces las metemos con mimo, ¿eh? ¿Vale? Esto vamos a apartar un poco. Bueno, esto se tiene que hacer rápido, esto no es necesario estar aquí adorando a... ¿Sabes? Entonces, esto no es necesario adorar a nadie. Si no se hace rápido, esto... Ah, sí, muy bien. Esto por aquí, ahí. Bien. Esto, ya os digo que esto es solo sujetarlo, ¿vale? No es necesario dar tirones, ni es necesario, porque no sirve, ¿de acuerdo? Esto se equilibra un poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, esto por aquí. Ahora estamos con este, ¿vale? Ahora hacemos este. Hacemos este con cuidadico, ¿vale? Se va buscando el punto de anclaje. Y se va cerrando, ¿de acuerdo? Bien, ahora yo vamos a coger un alicate. Yo tengo
mis herramientas de bonsai son las fundamentales, quiero decir, este es mi alicate, ¿de acuerdo? Esto es un alicate y este es el que yo uso porque este es el que va bien, tiene punta dentada, entonces no necesito más, ¿vale? Ahí, cubillo apretado, este también, tiramos un poquito. Esto ya no se mueve y esto ahora lo cortamos. Estas tijeras no, que no sé dónde tengo los alicatillos, pero da igual, ¿eh? Vale. Esto en 2 meses o así lo vamos a quitar, con lo cual eso que nos ahorramos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto está ya así, ¿vale? Esto está ya así. Ahora simplemente se trata, metemos la raíz un poquillo mejor para adentro, se trata de ir rellenando ya aquí, ¿de acuerdo? La Fujizuna, yo ya os digo que no es por ser, en fin, pijotilla ni nada de esto, pero sinceramente he estado buscando la greda volcánica de... Hombre, siempre hay que buscar lo mejor, ¿eh? Ojo, también es cierto que a lo mejor siempre lo mejor, ahí sí que no hay duda. Entonces yo he estado buscando greda volcánica por ahí, todo por ahí. Pero todo lo que veo no me gusta, no, y además luego queda así un poco extraño. Entonces, ahora palillamos un poquillo entre tanto. Entonces, el otro día me acerqué al vivero, que fue el día que compré el alcornoque. Y, hombre, yo en mi vivero, que es donde voy a comprar casi todas las cosas, ahí sé que tenían Fujizuna. Pero el otro día no lo compré, al final me vine sin comprarlo, porque ya me puse con el alcornoque, estuvimos hablando con la chica, de total, que me lié y al final no lo compré. Pero tenía que haberlo comprado. Porque ya os digo que no encuentro, no, hombre, no digo que en internet, o sea, que por ahí no haya. Pero yo se lo compro ahí porque lo compré. Esto lo barremos, ¿vale? Porque esto es Kiriuzona, ¿sabes? Y esto vale un Kiriu. O sea, que esto hay que aprovecharlo al máximo, porque esto no es barato, entonces hay que aprovecharlo bien, ¿vale? Bueno, aquí seguimos rellenando en nuestro colador. Y bueno, y las vacaciones, como han ido, imagino que bien, ¿no? Vacaciones son siempre vacaciones, macho, yo. Este año la he disfrutado como casi nunca. Este año tiene 15 y 15, yo creo que si puedo me voy a hacer eso todos los años. 15 en julio, 15 en agosto. Porque lo he disfrutado mucho este año. Bueno, pues esto casi está ya, vamos a darle otro palilleo. Que ya está, esto no hay que rematarlo más, como decía aquel, ¿sabes? Esto no hay que rematarlo mucho más, porque esto está ya en su sitio. Bien, pues esto que hemos tardado, no hemos tardado nada, pero esto hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Esto hay que hacerlo porque si no los pinos no... Ahora lo que necesitamos es que crezca el tronco. La ramificación la vamos a dejar de momento que esté así, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es potenciar el crecimiento del tronco a los bestias. Entonces, bueno, esto no le voy a echar más. Es una tontería, ¿de acuerdo? Bien, pues esto queda así, ¿vale? Y esto se nos va a poner después como un tiro. Os lo juro, esto os lo garantizo yo. Esto se va a poner fantásticamente bien, ¿de acuerdo? Bueno, esto por aquí. Bueno, pues esto ya veis cómo queda fantástico, ¿no? Y ahora vamos al otro. Con este habrá que tener más cuidado porque... Esto vamos a echarlo aquí a aprovecharlo. Porque aquí lleva Kiriuzuna, ¿sabes? Esto ya os digo que no es barato precisamente. Bien. Bueno, ahora vamos a ver este.
Después regamos esto, ¿de acuerdo? Esto ahora mismo está bien, no es necesario, está bien hidratado, no hay problema. Las veces ya salen por ahí. Eso, vale. Ya se pinzaron, ¿vale? Esto ya lo vamos a dejar así. Y esto lo vamos a apartar aquí. Fijaos los pelotones de arlita, ¿eh? Esto es una locura. Yo, en fin. Esto está muy bien, esto arcilla expandida, esto va fantástico, pero luego esto hay que quitarlo. Y esto ya me viste el otro día, quita, 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 quita. Y es un problema. Lo mejor, para mí, ¿eh? Ojo, para mí. Yo siempre lo que hago lo digo desde mi punto de vista. Yo ya llevo años en el bonsai y sé algo. Entonces, bajo mi punto de vista, opino que es mucho mejor la Fuizuga o la greda volcánica de Canarias, que también es muy buena, mejor que esto. Esto para otro tipo de drenaje, que luego no haga falta andar así quitando, y si no, es un problema. Por lo que he visto y por lo que veo, ¿vale? Bueno, ahora vamos con este. Esto como lo tenemos. Bueno, ahora vamos a lo mismo. Esto lo podemos poner aquí. Esto lo vamos a echar aquí. Esto lo vamos a echar aquí, un momentillo. Vamos a limpiar aquí un poco. Porque si no se nos va a llenar. Se nos va llenando esto de eso. Esto es como en la cocina, hay que ir haciendo y barriendo, ¿eh? Y fregando, limpiando. Esto hay que hacer como en la cocina. Cocinar y ir fregando. Y así acabas de cocinar y tienes la cocina lista. Si no, luego es un problema. Entonces, hombre, a los que gusta la cocina, a mí me encanta la cocina. Para los que somos cocinillas hay que hacerlo así. Ir cocinando y limpiando, porque si no, luego al final se complica todo y estás que no sabes dónde vas a poner las manos. Estás así con las manos. Ah, no puedo, no puedo. Bueno, bien. Ya me decían que tengo dotes de payaso, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a ver esta vez cómo está, porque esto sí que no. Mire, esto creo que lo hice a ciega. Esto sí que creo que no tengo ni idea de cómo está. Entonces, no tengo ni idea de cómo está. Vamos a verlo. A ver qué tal. Yo, es lo de siempre. Vamos a poner aquí. Voy a poner aquí otra capa de volcánica. Esto, vamos a hacer una cosa. Aquí hay abono, esto lo vamos a aprovechar, ¿vale? Esto lo vamos a aprovechar. Va. Está muy bien de raíz, ¿eh? ¿De acuerdo? Está muy bien de raíz. Tienen raíces blancas, vamos a limpiar un poquillo por encima. En este caso no vamos a meterla como de, ¿eh? Podemos ir dando unos tironcillos, ¿vale? De las raíces, de arriba. Porque esto está seco, ¿eh? Esto no hace nada. Entonces esto con cuidado, ¿eh? Siempre con cuidado. Esto no. Hay que mimarlo mucho, ¿de acuerdo? No valen empujones, ni tirones, ni. Esto es con mimo, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto con mimo porque. Porque no es necesario, ya os digo, que no es necesario. No es necesario. Pues búsquedades, ¿vale? Porque esto ahora mismo es esto exclusivamente, ¿de acuerdo? Limpiarlo un poquillo y ya está. Vamos a limpiarle, vamos a quitarle
rejillas viejas que hay aquí. Solamente quitarle la rejilla vieja, lo que hay por encima, sí que sobresale un poco. Tampoco es necesario mucho más porque no le vamos a hacer mucha más pupa, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo que queda, ¿vale? Y esto, pues vamos a lo mismo. Esto lo vamos a dejar aquí de momento, ¿vale? Esto lo vamos a dejar aquí. At the moment. Y ya, esto ya tiene la greda volcánica, ¿de acuerdo? Esto ya tiene su greda, ahí. Se verá por contraste. Voy a poner un poco de pie. Uno. Vale, esto por aquí. Esto aquí. Y esto lo vamos a poner ahí. ¿Vale? Ahí estamos, ¿no? Sí, se ve, sí. Bueno, pues lo mismo de antes. Vamos a abrazar esto. Este, la verdad es que tiene, está cogiendo. Los que me sigáis desde hace tiempo, seguramente habréis visto que cómo venía el árbol en un principio. Esto se hace despacio, no es necesario. No, eso no es. Que he visto algunos vídeos, madre mía, que es. Dan pena, dan una auténtica pena cómo tratan a los árboles, tío. Yo no sé. No sé yo a qué se dedicarán, y eso que algunos dicen que enseñan, bueno, dicen no, y están enseñando, y dicen que enseñan, y los ves enseñando, y los ves maltratando los árboles, ¿no? No sé, yo esto no lo entiendo. En fin, allá cada uno su conciencia, y el que lo llama para que vaya, y su conciencia también. Yo procuro darles todo el respeto que se merecen porque son seres vivos, igual que las vacas, lo mismo, exactamente igual, o los gatos, son exactamente igual. Bien, esto lo vamos a cortar. Esto las plantas tienen su sentimiento, y si no, no las riegues y verás, se te mueren. Pues esto no es todo igual. Bueno, esto se puede esconder un poco. Yo digo que esto es momentáneo, esto en cuanto esto aquí se mete esto, vale, bien, esto ya está, de acuerdo, esto ya no se mueve, no, vale, esto más que nada para que no se mueva, porque luego es un problema. Esto se deja más o menos, yo calculo que en un par de meses será suficiente, vale. Hay que hacer más sustrato. Y pues yo creo que con una de fuicena no va a servir. Esto ya digo que es muy elegante, por eso es importante valorar. Es importante valorar la necesidad de la disponibilidad a la hora de cuidar estos cultivos, ¿vale?
porque se mueren, os digo que se mueren. Entonces, hay que saber si estamos dispuestos a tener la disciplina. Esto es mucho de disciplina y de estar constante. Esto no puede dejarse. Bueno, ya lo regalé, ¿no? Esto tienes que estar dispuesto a hacerlo, si no, es mejor que no lo hagas, porque se mueren. Y otra cosa, no todos los árboles se pueden hacer por este sistema, ¿vale? Hay árboles caducos, por ejemplo, que no deben de hacerse por este sistema, porque a la más mínima pérdida de agua, los brotes se vienen abajo. Entonces, no es buena historia. Entonces, no todos los árboles se pueden hacer con la técnica del colador. Entonces, bueno, vamos a palillar un poco para que quede un poco más homogéneo. Aquí se está muy bien hoy está haciendo un fresquito aquí que no vea. A ver si ya puede ser que entre buen tiempo ya es que llueva, porque estamos de sequía. Y este año, como no lleva las setas, a nosotros que nos gusta, somos muy seteros y nos gusta ir a coger setas al campo, pues no vamos a poder ir. Bueno, vamos a poder ir, sí, pero que haya es otra historia. Entonces, tiene que empezar a llover ya. Porque... Bueno, vamos a ver, esto... Advertencia, esto lo hago yo, ¿eh? No quiere decir que esto lo hagáis vosotros, ¿de acuerdo? Quiere decir, esto lo hago yo y os lo enseño para que veáis cómo lo hago yo. Quiero decir que el riesgo lo corro yo, porque son míos, ¿de acuerdo? Nunca jamás me ha pasado nada, ¿de acuerdo? Pero que te quiero decir que esto hay que hacer las cosas bien, quiero decir, no vale porque tú lo veas como tal y luego tú hagas algo distinto o algo mínimamente distinto que sea una diferencia lo suficientemente grande como para que el árbol se vaya, ¿no? Entonces esto lo estoy haciendo yo en las condiciones que estáis viendo, sin tocar las raíces lo menos posible y sabiendo cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto no quiero decir que esto haya que hacerse obligatoriamente ni nada de este estilo, ¿de acuerdo? Esto lo hago yo porque quiero hacerlo y porque puedo hacerlo y porque sé que no le va a pasar nada, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, yo cuando esto está ya, ahora solamente le falta el riego y hasta entonces, eso es lo que quiero que quede muy claro, que esto lo hago porque eso, porque hay que hacerlo, pero no porque lo veas hacer, tengas que hacerlo tú también. Quiero decir que esto, y ya te digo, que depende mucho de la disciplina que tengáis a la hora de regalo, porque esto necesita estar constante, pendiente, mucho riego, mucho abono y probablemente día que os paséis sin regarlo, sobre todo en época calurosa, el árbol se os va a ir seguro. Entonces, con este hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo que he dicho antes, no todos los árboles tampoco pueden hacerse en este sistema. Sobre todo los caducos, hay algunos caducos que no pueden hacerse porque enseguida se marchitan y es un problema a la hora luego de... secan puntas de ramas, con lo cual luego ya es un problema y no es buena señal, no es buena cosa, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que he visto para echarle el abonillo que está por ahí. Otra cosa que se puede hacer con este tipo de cultivo es ponerle debajo ponerle una bandeja con donde los restos de agua quede más almacenado, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y va chupando, eso sí, que no esté permanentemente mojado, chorreando, sobre todo en invierno. Ahora tampoco es mucho problema. Pero hay un sistema que es el que yo lo tengo ahí hecho también en el plato, porque yo les tengo puesto unos platillos. Se le puede hacer un agujero al plato y se le pone un trozo de palillo, con lo cual es una válvula, ¿de acuerdo? En el momento en que llueva mucho y siempre esté constantemente el plato hasta arriba, se le quita el palillo, ¿de acuerdo? Si está lloviendo todo, imaginaros que viene un periodo de lluvia donde está lloviendo todos los días durante uno o dos meses, ¿de acuerdo? Ojalá. Con lo cual, pues bueno, pues eso, que se va a quedar... Se le quitas el palillo y entonces el agua va a estar permanentemente, el plato
va a estar con el agua a la justa, porque el agua que sobra la vais soltando a través de, ese, de esa pequeña válvula, ¿no? Bueno, pues ya está, por lo dicho, ¿eh? Esto está ya listo y me voy, que me quedan 5 minutos de grabación porque le he metido tela, ¿de acuerdo? Entonces, lo dicho, esto lo hago yo porque tengo que hacerlo, ¿no? Eso no quiere decir que lo hagáis vosotros, pero si lo hacéis, hacedlo con cuidado para que luego no tengan ningún problema. Drenante hemos usado Fujizuna, ¿de acuerdo? Y el sustrato, el de siempre, Kirizuna, Fujizuna y Akadama, ¿de acuerdo? Importante. Y con eso, drenante, se nos va a poner como unos hormigueros. Bueno, esto ha quedado así, un poco tal, pero bueno, eso da igual, ¿de acuerdo? Esto se puede coger así, se puede haber puesto así, pero es exactamente lo mismo. A mí lo que me sirve es el colador para que tire y funcione. Esto es temporal, esto se, después se va y está, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, les dé a esa Alex os gusta y ya está. Y la próxima vez pues ya trataremos de otro tema importante, ¿de acuerdo? Creo que se me olvida algo. Cuando me acuerde lo pondré en la página. Algo importante referente a, al cultivo en coladores. Estaros atentos, que vamos. Ahora hay que regarlo, pero eso lo dejamos ya porque esto ya no puedo dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Vale. Ah, no.